Misión AS-506 Apolo 11, tripulación compuesta por Neil Armstrong de 38 años, Edwin E. Aldrin Jr. de 39, piloto del LEM, apodado Buzz, y Michael Collins de 38 años, piloto del módulo de mando. Su objetivo, llevar al hombre hasta la superficie de la Luna. El lanzamiento era transmitido a prácticamente todos los rincones de nuestro mundo. Neil Armstrong, comandante, y Buzz Aldrin, a bordo del módulo de exploración lunar de nombre Eagle, descienden el 20 de julio de 1969 sin problema alguno en un lugar llamado Mar de la Tranquilidad. El suceso era seguido por cientos de televidentes, sin embargo, la transmisión era controlada por el Centro Espacial en Houston, la cual tenía un retraso de varios minutos. Además de que al parecer solo nos estaban mostrando una parte de lo que estaba ocurriendo. Un ejemplo de esto es esta grabación que fue captada al parecer por radioaficionados japoneses que de alguna forma lograron captar la señal que estaban enviando al centro de control en Houston, pero que no era escuchada por el público en esos momentos. Aquí le presentamos una vez más este documento histórico. Si esta evidencia es verdadera, quiere decir entonces que la NASA ha ocultado información acerca de lo que los astronautas han visto en el espacio. Recordemos lo que nos dijo la doctora Donna Heer al estar en contacto con uno de los astronautas de las misiones Apolo. Conocí a uno de los astronautas del Apolo con la cuarentena y me dijo que los astronautas del Apolo vieron naves sobre la Luna cuando alunizaron. Eso es lo que me dijo. Y también que tenía miedo de decir que se les pidió a los astronautas que estuvieran callados, que no se les permitía hablar de ello. Quiero hacerles saber que he trabajado allá afuera por muchos años y me enteré de esto. Y no es algo que toda la gente que ha trabajado ahí por mucho tiempo sepa que pasa. Mi jefe sabía de ello y otras personas junto a mí no lo sabían. Es muy extraño. No sé cómo pueden hacerlo, pero dejan que unas personas sepan de esto y otras no. Ahora conocemos ya todo esto y los astronautas involucrados han estado hablando abiertamente acerca de sus experiencias con ovnis afuera en el espacio. Queda claro que se trata de alguna especie de clave por medio de la cual el astronauta del Apolo 8, James Lowell, informaba acerca de algo que vio en la Luna. Sin embargo, son pocas las ocasiones en que esto ha ocurrido, ya que la censura ha existido en todo momento.
Recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar a Buzz Aldrin, astronauta del Apolo 11 y el segundo hombre en caminar sobre la superficie de la Luna, quien rompió el silencio al hablar abiertamente acerca de sus encuentros mientras se dirigía en el orbitador hacia su objetivo, nuestro satélite natural. Apollo 11 wasn't alone in space. There is something out there that was close enough to be observed, and what could it be? Traveling alongside Apollo 11 was a mysterious object like this one, filmed on a later mission. If it wasn't part of their own rocket, it could only be one thing, a UFO. Mike decided he thought he could see it in the telescope, and he was able to do that. And when it was in one position, that it had a series of ellipses. But when you made it real sharp, it was sort of L-shaped. That didn't tell us very much. NASA knew very little about the object reported by the Apollo 11 crew. It was obviously an unidentified flying object, but such objects were not uncommon, and the history of even Earth orbit space flights going back over the previous years indicated that several crews saw objects. Despite having a clear view of the UFO, the crew were wary of reporting it to mission control. Now, obviously, the three of us were not going to blurt out, "Hey, Houston, we got something moving alongside of us, and we don't know what it is. You know, can you tell us what it is?" We weren't about to do that, because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people, and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. So we didn't do that, but we did decide we just cautiously ask Houston, how far away was the S-4B? Apollo 11, Houston, the S-4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. And a few moments later, they came back and said something like it was 6,000 miles away because of the maneuver. So we really didn't think we were looking at something that far away, so we decided that after a while of watching it, it was time to go to sleep and not to talk about it anymore until we came back and debriefing. To this day, whatever it was that the crew saw has never been positively identified or officially acknowledged. There were a lot of people within the program who went off later and became convinced that UFOs existed. And that led to some concern on NASA's part, where they got the agreement of the crew never to publicly talk about these things for fear of ridicule. Queda claro que han tratado de ocultar esta realidad. Sin embargo, ahora están hablando abiertamente acerca de lo que ha sucedido allá afuera en el espacio. Las voces ya son cada vez más y nos dicen que sí, que hay algo o alguien allá afuera en el espacio y aquí, visitándonos. La cuestión es por qué tratan de ocultarlo. Una pregunta que podría tener muchas respuestas.